Mientras seguimos viendo estas sensacionales imágenes que traemos para todos ustedes de lo que fue la tercera edición del Gran Premio Nacho's Bike, vamos a ir desglosando cada una de las categorías. Vamos a ver cómo le fue a cada uno de los competidores, o por lo menos los principales competidores en cada una de las categorías. Arrancamos por las damas, como corresponde, y para decir entonces que la señorita Lourdes Truffaut, de Mar del Plata, Buenos Aires, radicada en Mar del Plata, es de Puerto Deseado, en rigor, perteneciente a la categoría Damas A, fue quien empleó el mejor tiempo. 1 hora 53 minutos 35 segundos para los 60 kilómetros de competencia. 2 vueltas al circuito de 30. Segunda colocación para Anabelo Monardés, de Tigre, provincia de Buenos Aires, también en Damas A, que estuvo a una diferencia de 2 minutos 22 segundos de la ganadora. Tercer puesto para Gisela Cataño, de Rafaela Santa Fe, también en Damas A, que se ubicó a 2 minutos 23 segundos de la puntera Lourdes Truffaut. En cuarto puesto aparece una cordobesa, Vanessa Rolle, de Villa de Rosario, también en Damas A, empleando 1 hora 56 minutos 17 segundos a 2 minutos 42 segundos de la marplatense. En el puesto número 5, Verónica Sánchez, de Río Tercero, ella es la ganadora de la categoría Damas B, estuvo a 3 minutos 18 segundos de la ganadora de la clasificación general. En la sexta colocación, Carolina Vanessa Maldonado, de Colonia Carolla, ella es de Damas A, empleó 1 hora 57 minutos 21 segundos, quedó a 3 minutos 46 segundos de la triunfadora, pero hay que decir que tuvo un par de inconvenientes mecánicos Karina Vanessa Maldonado, que venía ganando todas las competencias en lo que había participado, esto es, desde la Falda Bike Race, más o menos, que venía ganando todas las competencias. Carolina Maldonado, disputada en Córdoba y disputada también en otras provincias, fue el campeón argentino de pareja, por ejemplo, en Catamarca, en los primeros días del año. Así es entonces, Carolina no tuvo suerte en esta ocasión y quedó relegada al puesto número 6. En la ubicación número 7, aparece Cecilia Ciorda, de San Francisco, perteneciente a Damas B, a 3 minutos 50 segundos de la vencedora. Octavo puesto para Graciela Torres, de Pergamino, provincia de Buenos Aires, a 4 minutos. Noveno puesto, Rosalía Gentineta, de Rafaela, Santa Fe, a 5 minutos 10 segundos. Décimo puesto para Eliana Barroso, de Oncativo, a 6 minutos 45 segundos. Más atrás se escalonaron María Inés Castro, de San Antonio de Litín, Ana de Castillo, Puerto General San Martín, María Marta Rodríguez, de Pergamino, Nuria Cejas, de Rosario, Vanessa Semán, de Venado Tuerto, María Alicia Castro, de San Antonio de Litín, Florencia Salbucci, de Cañada de Gómez, Silvana Palacio, de Montes de Oca, Patricia Romero, de Venado Tuerto, Gisela María Audaña, de Noetinger, Inés Barzalina, de Esperanza, Sonia Molina, de Belvín, Patricia Grosito, de 25 de Mayo, provincia de Buenos Aires, Marcela Ferreiros, de San Francisco, y en el puesto número 25, Claudia Valentín, de Venado Tuerto, a 22 minutos de la ganadora Lourdes Truffaut. Integral Mercedes, repuestos y accesorios Mercedes-Benz para camiones y buses. Integral Mercedes, Avenida Juan B. Justo 3765. E-commerce www.integralmercedes.com.ar.
en la tarde del sábado, contenta. Después de mucho trajinar, ya estaba junto a sus compañeros de rally. Era el presagio. Tanta lucha tuvo su fruto. ¿Qué nos dice María Lourdes Trufó? La verdad que tengo que agradecer muchísimo a la organización de la carrera, a Nachos Bay, a la gente que me ha invitado. Se me ha ido un poquito complicado para poder acceder hasta aquí, pero bueno, hoy que me pude quedar con la general, así que me voy muy contenta a mi casa. Te vas contenta, pero la gente también tiene que saber un poquito del trasfondo. Contanos un poquito cómo fue eso salir de Río Ceballos. Le contamos a la gente que estás viviendo en Río Ceballos. En este momento estoy entrenando en Río Ceballos con mi entrenador Ignacio Gili, el Chueco, desde Mendoza, que nos venimos preparando desde el 6 de enero con grandes objetivos a principio de año. Y en este momento me he decidido venir para Marco Juárez para poder acceder a esta competencia, que la verdad que me encantó. Es la primera vez que vengo a esta localidad, muy linda organización, muy bien predispuestos. Que se me había complicado un poquito poder venir hasta acá, ya que tenía algo planificado, que hasta último momento del día sábado, del día de ayer, me habían cancelado un viaje para poder compartir y bueno, me tuve que venir en colectivo, pero bueno, eso no quita la verdad la carrera de hoy. Y bueno, son contratiempos, pero creo que al que le gusta el ciclismo hace de todo por eso y no pasa por dinero, sino por gusto. Y bueno, acá estamos, muy contentas, como vuelvo a decir, de poder haber conseguido la victoria en esta carrera y en esta fecha. Y del ciclismo rural nos vamos al ciclismo de montaña, porque la próxima vez que participes en Córdoba va a ser... En este caso, el próximo fin de semana, como decíamos, estamos en San Pedro de Corralao, en Tucumán, una carrera totalmente distinta a esta especialidad, lo que se conoce como cross country. En este momento vamos a acceder a poder sumar puntos UCI, no solamente bueno, mi equipo Paula Quiroz, hay varios chicos también que entrenan con Ignacio, que bueno, estamos todos con la idea de poder acceder a los Panamericanos, que este año se hacen en México. Así que es varios trabajos que hay que meter, pero bueno, hay que estar en distintas localidades. Uno va de Tucumán, después se va a La Rioja, Catamarca y todo por poder sumar puntos y bueno, el día de mañana poder estar en México y representar al país, que es lo más importante. Mauricio Monasterolo, de San Francisco, mientras se prepara para Altas Cumbres y Río Pinto, bajó hasta el llano y se quedó con el gran premio Nachos Bay. La carrera fue muy linda, circuito muy duro, que se prestaba, bueno, para... No era tan el piso liso y había sectores donde se podía hacer diferencia. ¿Y lo lograste esa diferencia o te costó un poco? ¿Cómo lo lograste? Sí, la táctica de principio era salir desde que se largaba fuerte. Se sabía que hacíamos 1000 metros, volvíamos por un sector de pasto y ahí es donde se podía hacer diferencias. Se hizo un corte de 3 y por suerte pudimos enganchar a la categoría que había largado anterior, a la 1, donde tenía un compañero de equipo que me dio una mano muy grande, porque entre los dos después bueno, pudimos quedar solo y poner un ritmo parejo. Estás defendiendo la marca Oxea, una marca que lleva ya un par de años en los calendarios. ¿Y cuál es la competencia que se viene para ustedes? Mirá, yo tengo dos objetivos claros, que son Altas Cumbres, Vuelta a Altas Cumbres y Río Pinto. Y dentro de eso, dentro de esos objetivos hay que ir, bueno, seleccionando las carreras conjuntamente con los entrenamientos. Yo creo que se va a venir alguna carrera rural seguro, próxima, y después alguna de montaña, como para ya ir definiendo para Altas Cumbres. ¿Ese es el gran objetivo del año? El objetivo es uno de los principales, el objetivo del año es Río Pinto. Para el 17 de marzo anunciamos la segunda fecha del Campeonato Sierras Chicas, séptimo rally Cerro Pan de Azúcar, esto es en Villa Allende, 100.000 pesos en premio para las categorías Pro, 60 kilómetros a puro rally, trofeos del primero al quinto, todas las categorías, séptimo rally Cerro Pan de Azúcar, 17 de marzo. Soy Joaquín Plomer, integrante de la selección de XCO y los invito a seguir viendo Entre Pedales.